Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy haremos lances al bisonte europeo en la reserva de Hirschfelden. Y sin más preámbulos, comenzamos. Vamos avanzando. Cogemos los prismáticos. Localizamos ahí un macho nivel 3. Vamos a hacer el lance con el 300. Apuntamos y disparamos. Viene el bicho para nosotros. Que viene. Vamos a apartarnos un poquito. Nos levantamos. Y a la que pasa, disparamos. Vaya, cuidado, cuidado, cuidado que viene. Vamos a correr un poquito. Ahí, cuidado. Detrás del árbol ha caído. Vamos a ver la puntuación que nos arroja. ...141,80... El segundo tiro ha sido el que lo ha derribado. El primero ha sido un tiro de carne. Y vamos a continuar cazando. Cogemos los prismáticos a ver si localizamos algún otro animal. Y si no, nos iremos a otro lugar. Vemos que no hay nada. Nos hemos desplazado un poco. Vemos allí otro nivel 3. Cogemos el 300, a ver si tenemos mejor suerte que el otro lado. Y disparamos. Ahora sí, creo que se me da bien. Vamos a disparar otras por si acaso. Y vamos a recuperar nuestro animal. Vemos que ya ha caído. Así que no estará muy largo. Vamos a ver el impacto, la sangre que tiene. Tiene buena sangre. Vale, no órgano vital. Ese ha sido el segundo disparo. Vemos aquí tiene un sangrado bonito. Y a lo lejos ya vemos el contorno cian de nuestro animal derribado. Vamos a ver qué nos arroja. Los nivel 3 nos pueden dar tanto plata como oro. A ver qué. ¿Qué nos da el animal? Un oro, 183,80. Le hemos dado los dos impactos. La verdad que es muy bonito. Y vamos a continuar con la caza. Nos vamos desplazando agachados, mirando por los prismáticos, a ver si localizamos más huellas. Nos hemos venido ahora a una partida individual porque la otra estaba bugueada. Vemos ahí un macho nivel 4. Vamos a hacer el lance con el arco. Se nos gira, no tenemos ángulo. A ver si se nos gira un poquito. Nos ha visto, sale corriendo, pero disparamos. Ya que la flecha de 600 gramos tiene una penetración magnífica. Ya quisieran las balas tener la penetración que tienen estas flechas. Vemos que ha sido un sangrado, o sea que le hemos dado un órgano vital. Seguramente le hemos entrado por los cuatro traseros y hemos llegado hasta el pulmón. Ya vemos ahí que ha caído. Y vamos a recoger nuestro trofeo. Vamos a coger los prismáticos y a mirar por si acaso. Ahí vemos una hembra. No le vamos a hacer lance a esa hembra ahora. Vamos a mirar si miramos algún animal más. Y bueno, vamos a recoger a nuestro macho. Un oro, 223,40. Como veis, le hemos atravesado desde la esta hasta el pulmón. Eso es penetración. Ya podían inventar una bala que penetrara así. Y continuamos con la caza. Vamos agachados a ver si localizamos algún otro animal. Hemos llegado ya a un claro del bosque. Vemos ahí un macho nivel 1 y ahí vemos otro que no sabemos lo que es. Vamos a hacer también el lance con el arco. Apuntamos y disparamos. Viene para nosotros. Cuidado, cuidado, que nos da. Vemos que ese aparato ya está derribado. Vamos a ver, vemos ahí otra hembra.
pero con el arco no vamos a poder hacer el... Uy, uy, viene, cuidado. Vamos a coger el rifle por si acaso, más que nada para defendernos. Y mira, vamos a hacer un disparo que ya entra arriba por allí. Ahora luego la recogeremos. Un bronce, 52,90. Y vamos a recoger a nuestra hembra. Vamos corriendo porque ya nos han visto y nos han oído con el disparo. O sea, no nos importa ahora mismo. Aparte que los búfalos no suelen correr mucho. Cogemos el GPS. La verdad es que sí pegan una carrerita, pero enseguida se paran. Vaya, por aquí no podemos subir. Subimos por aquí. Vamos a ver si localizamos la sangre o las huellas de nuestro animal. Tenemos marcada la otra hembra, pero esa no es la que disparamos, sino la que vimos antes. A ver si localizamos con el GPS la posible ubicación. Está más al norte. Vamos a ver. Escuchamos una llamada de advertencia de un macho. Vamos a dirigirnos por ahí. Yo creo que también era la dirección que llevaba la hembra que disparamos. Nos vamos a agachar ahora y a recargar la munición, puesto que nunca se sabe. Sí, ahí vemos el contorno de la hembra que disparamos. Seguimos agachados porque queremos intentar hacer el lance al macho que escuchamos la llamada de advertencia. Y mientras tanto vamos a recoger a nuestra hembra, que seguramente será un nivel 1, como mucho un nivel 2. Las hembras no suelen dar más. Ya vemos ahí el contorno, debajo del abeto. Vamos a ver si una plata, un nivel 1, 74,60. Un buen tiro en doble pulmón. Y vamos a ver si localizamos a nuestro macho. Seguimos agachado. A ver si lo podemos localizar. Aunque tengamos menos visión agachados, nos da igual porque minimiza el ruido. Antes empecé el vídeo con una partida multi, pero la tuve que abandonar porque estaba bugueada, y la verdad es que cuando encuentro animales bugueados pues me da mucha rabia porque no se disfruta igual. Podemos hacer caja, pero no se disfruta. Vamos a coger los prismáticos a ver si vemos algún animal por allí. No vemos nada. Continuamos avanzando. Aquí vemos las huellas del macho que va trotando. Y vamos a seguir su huella. Ahí vemos una hembra nivel 2. Pues vamos a hacer el lance a la hembra. Cogemos nuestro arco y disparamos a 50 metros. Le hemos dado. Vamos a ir a por ella. Vemos cómo corre, ha sido un buen impacto, tiene buen sangrado, o sea, hemos tocado órgano vital. Ahí vemos cómo el macho todavía sigue haciendo la señal de advertencia. Lo que escuchamos antes y seguimos sus huellas, pero ahora las hemos perdido de momento porque vamos detrás de nuestra hembra nivel 2. A ver el impacto. Yo sí creo que le hemos tocado el pulmón por la forma de sangrar, y además que es verdad que esta munición, estas flechas son muy... Ahí vemos un macho. Disparamos al macho. Ahora iremos a recogerlo. Como decía, la flecha de 600 gramos tiene una penetración magnífica. Si mira, una plata, 91,20. Y vamos a recoger a nuestro macho.
ahora nos importa correr porque ya hemos hecho el lance y lo que queremos es recuperar nuestro animal. Ya lo vemos ahí. Vamos a agacharnos un poquito por subir a un otro. Ahí vemos a nuestro animal derribado. O sea que ha sido un buen tiro en pulmón o doble pulmón, no lo sé. Y a ver qué puntuación nos arroja. La verdad es que el bisonte europeo es un animal muy bonito de ver y sobre todo muy bonito cuando queda disecado en nuestro salón de trofeos. Miramos a ver si vemos algún otro y vamos a recoger nuestro animal. Una plata, 150,80, no nos llega a oro, pero bueno, vamos a continuar con la caza. Cogemos los prismáticos, no vemos nada por allí, vamos a seguir desplazándonos, miramos otra vez, no encontramos nada. Y continuamos la caza en la reserva alemana. Enfrente tenemos a un macho acostado. Vamos a hacer el lance con el arco. Apuntamos, es un nivel 4. Y disparamos. Se nos viene para nosotros. Vamos a refugiarnos en los árboles. Con cuidado. Vamos a ver quién nos quiere atacar. Pero bueno, nos vamos a poner entre los árboles para que no nos arrolle. Ya vemos que ha caído. Vamos a ver la puntuación. Una puntuación magnífica, 244,50. La verdad es que es precioso el animal. Un impacto limpio y lo ha atravesado lado a lado. Y vamos a continuar con la caza aquí en este bosquecito. Vemos una huella de una hembra de gamo. Ahí vemos otra hembra de corzo. Vemos ahí un animal tumbado. Vamos a ver qué nos arroja, un nivel 4. Y al lado vemos a otro. También parece un animal grande. No vemos ninguno más por aquí. Bueno, entonces vamos a hacer el lance. Cogemos el 300. Vamos a ver si lo localizamos. Mejor que no lo vemos muy bien. Lo que está ahí delante. Vemos los dos. Vamos a movernos un poquito. Ahí lo tenemos. Y disparamos a uno. Disparamos al otro. Cuidado que viene. Cuidado que viene. Vaya, nos ha dado. Vamos a torearlo un poquito con el árbol. No, ya se va para allá. Así que vamos a recoger nuestro animal. Grande, tengo la sangre ahí. Al otro no sé cómo le hemos dado. Y un oro, 211,50. Hemos dado el pulmón. Y vamos a intentar localizar el otro animal. Da un impacto superficial en la sangrado muy bajo. Vamos a seguir las huellas. Recargamos el rifle, puesto que como solo tenemos 4 balas, conviene siempre tenerlo completo, porque no sabemos lo que vamos a encontrar o si nos va a atacar otro animal. Seguimos las huellas, vemos que es un sangrado muy bajito. Vamos a correr un poco. A ver si lo localizamos. Por el peso es un nivel 3, ahí vemos a otro que corre. A ver si tenemos ángulo. Le hemos dado, pero le hemos dado en el estómago, en las tripas. Así que vamos a ver si podemos recogerlo. Claro que lo hemos reconocido, que es un búfalo europeo. Vemos que las otras huellas se van para la izquierda, pero vamos a
luego la buscaremos. Ahí tenemos el animal. Vamos a ver, no tenemos ángulo. Se va para la orilla del río o del lago. Y vemos que ha caído allí ya, así que vamos a recogerlo. Y por el peso va a ser un nivel 3. Vamos a ver, todavía sigue en pie. Vamos a hacer el lance. A ver si se para un poquito. No hace falta ya, que ha caído. Ha caído. Un bronce, claro, porque lo hemos dado en la barriga. Son 146,80. Así que vamos a ver si localizamos al otro animal. Si localizamos la sangre y podemos recuperarlo. Vamos a ver qué nos dice. Ya por aquí lo podemos subir un ratito. Venga, otro arriba. Vamos a ver, aquí tenemos un macho que va para allá. Iba corriendo, pero vamos a ver. A ver si era este o que hemos disparado. Vamos a seguir sus huellas. Aunque el búfalo sale corriendo, la verdad es que no corre mucho. Se pega una carrera y luego se cansa enseguida y se para. La carrera me parece que no la vamos a pegar nosotros. Y se nos va a poner las pulsaciones a 100 por hora. Ya mismo nos avisa corazoncito y eso nos va a poner colorado. Seguimos corriendo, escuchamos a un zorrito la llamada de advertencia, pero hoy no vamos de caza de zorros, sino que estamos cazando el búfalo europeo o bisonte europeo, dependiendo de la zona, se le llama bisonte europeo o búfalo europeo. Así que, pero como un monte es bisonte, como el de las cuevas de Altamira. Vamos a ver las huellas. ¿Veis cómo tengo las pulsaciones? Vamos a pararnos un poquito, que bajen, seguimos corriendo. Ahora mismo no nos importa el ruido, puesto que estos animales, como he dicho antes, corren un poquito, pegan un trote y se paran, pegan un trote y se paran. Así que vamos a cruzamos ya la carretera. Tiene buen peso, por lo menos un nivel 2 o 3. Seguimos las huellas, el que no va solo. Vemos varias huellas, aquí habrá dos otros animales. Y la verdad, solamente de pensar que me hubiera tenido que pegar esta carrera, estoy cansado. Menos mal que es una carrera virtual y no cuenta para hacer ejercicio. Vamos a modificar otra vez. Y ahora sí ya vamos a ir andando, puesto que hemos visto que las heces eran muy recientes, justo ahora. Así que seguimos las huellas. Por aquí no podemos pasar, tenemos que girar con los arbustos. Sigue trotando el animal. Siguen trotando, por lo menos hay dos. Vamos a ver. Escuchamos el ruido de una avioneta o un cuac, que es típico aquí en esta reserva de Alemania. Los vemos allí, dos animales, otros tres. Disparamos a uno y el otro, que es más grande. Vamos a hacer el lance ahora. Que está ahí entre las piedras, no puede pasar. Disparamos. Ahora ha pasado entre las piedras. Y vamos a recogerlo.
nos acercamos corriendo, puesto que creo que el primero cayó inmediatamente. Ahora lo veremos. Sí, ya lo vimos aquí, ha caído. Vemos los dos impactos. Impacto en órgano vital los dos. Este es un nivel 2, una plata, 115 puntos. Y vamos a recoger al otro, que por tamaño será un nivel 3 o un nivel 4. Espero que incluso es más, pero bueno, ya veremos, a ver, ya vemos ahí el contorno. Hemos escuchado a un gamo. Vamos a agacharnos por si podemos hacer un lance mientras recogemos a nuestro bisonte abatido. Nos damos la sangre, es un impacto muy bueno y un sangrado muy grande. Vamos a ver qué nos arroja nuestro animal. Ya estamos llegando y un oro, 208 puntos, muy bonito. Y vamos a ver si vemos algún otro animal, y si no, pues continuaremos en otro momento. Si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. ¡Hasta la próxima!